Yo, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, saludo a las 12 tribus que están en la dispersión. Tengo el honor de recorrer con ustedes el libro de Santiago. Trata sobre la fe verdadera. Santiago le escribe a un grupo de personas que han perdido su hogar, han sido perseguidas e incluso donde terminan se encuentran con toda clase de problemas. Estas pruebas por las que están pasando no son un desperdicio, ni siquiera son una coincidencia. Es algo que Dios quiere usar en tu vida. Y muchas veces no pensamos en eso. Y a menudo en la vida cristiana se dice, sigue a Jesús, Él hará todo maravilloso, se llevará todo tu dolor, te hará rico. No es así. Dios no solo quiere hacerlos felices, Él quiere hacerlos santos. ¿Pensaron alguna vez en eso como el objetivo de su vida? Cuando persiguen las cosas de Dios, cuando realmente siguen en acción al Espíritu, resistir la tentación, hacer frente a las dificultades y a las pruebas es más fácil. Se trata de tener una relación profunda con Dios. Se trata de conocerlo y se trata de que todo en mi vida gira a su alrededor. Es un pensamiento increíble y debo preguntarles, ¿tienen ese tipo de fe? Dame la sabiduría que necesito para navegar por esta vida de una forma que te honre.